Para dar inicio a esta conferencia de prensa, dejaremos en el uso de la palabra, por favor, al doctor Carlos Ursúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal. Si es tan gentil, por favor, señor Bueno, señor. Para, para ayudarlos en su, en su trabajo, eh, señores y señoras reporteras, este, eh, van a recibir 13 páginas eh, y allí en ellas va a haber tres partes o una dos partes en realidad, una es una de donde hay unas balas, alrededor de unos eh, ocho balas, que yo voy a leer enseguida y voy a tratar de explicar, y después van a ver un texto, no, son más diez balas en las primeras tres páginas, y luego van a ver un texto que es un resumen de los criterios, es Quizás ustedes sepan que el paquete económico no solamente comprende el presupuesto, sino también el documento que se llama Criterios Generales de, de, la, de, de Política Económica, que es la que sienta las bases, eh, la que les transmite a ustedes eh, los estimados que nosotros pensamos que van a ocurrir de variables macroeconómicas claves, de tal forma que se tomen en cuenta para el presupuesto. Y luego hay eh, una segunda parte, la Ley de Ingresos de la Federación, que como ustedes saben... Tiene que ser aprobada en las dos cámaras, no solamente eh, la Cámara de Diputados, sino también la de senadores. Y finalmente, el proyecto de presupuesto de egresos eh, de la Federación, la cual solamente es aprobada aquí en la Cámara de Diputados, porque es en principio la Cámara del Pueblo. Eh, eh, voy a en el documento que les van a entregar, eh, como les digo, de la página 4 en adelante, este, quizá de la página 4 hasta la 10 van a ver un resumen de los, criterios, eh, eh, de los criterios económicos empleados para hacer el presupuesto, que una vez eh, eh, y después de la 10 van a ver tres paginitas, la 11, la 12 y la 13, que tienen datos de manera ya más clara, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es eh, leer la, las balas, Voy a tratar de explicarlas una a una y después eh, tomo preguntas. ¿De acuerdo? Pero todo está en los documentos que les van a dar a ustedes. Bueno, como ustedes saben, y como lo dije, pues acabamos de entregar aquí ante el Honorable Congreso de la Unión el Paquete Económico 2019. Este paquete refleja en primer término el compromiso absoluto con la disciplina fiscal y financiera de manera que se garantice la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de las finanzas públicas. En este sentido, una muestra de ello, eh, se propone un superávit primario de 1% del PIB para 2019. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la, 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 vamos a tener ingresos presupuestarios por un lado y gastos presupuestarios por el otro lado. En estos gastos hay una parte que se le llama no programable, es decir, que uno no puede tocar casi casi, que comprende esencialmente dos asuntos, el costo financiero, es decir, lo que tenemos que pagar o estimamos que vamos a pagar en intereses, eh, amortizaciones, etcétera, de nuestra deuda, de la deuda del gobierno federal y por otro lado está la, esencialmente las participaciones y las aportaciones que se da a los estados. Estas participaciones y aportaciones no se pueden tocar tampoco, porque la ley de coordinación fiscal dice: tú dime cuánto vas a recibir, de ahí calcula cuál es la recaudación federal que puedes participar, y una vez hecho esto, hay fórmulas muy detalladas acerca de cuánto van a recibir cada uno de los estados y cada uno de los municipios. ¿De acuerdo? Eso tampoco se puede tocar. Eh, en el caso del costo financiero, eh, la que está, en eh, como dije, en el gasto no programable. El gasto programable es lo normal, lo que ustedes podrían pensar. El gasto de, del costo financiero, si yo quito ese costo financiero, si es una cierta cantidad, lo quito de mis ingresos, pues entonces voy a tener en, en, en el balance que yo tengo de mis ingresos y de egresos, este, una diferencia. Lo que estamos Cuando se habla de que el, va a haber un superávit primario del 1% del PIB, lo que queremos decir es que una vez que quito de los gastos el costo financiero, los ingresos van a ser mayores a los gastos que quedan en una razón de alrededor de 1% del PIB. Esto es una, esto es bastante alto. Eh, en este año estimamos que se va a llegar a 0.8% del PIB. Eh, como ustedes saben ha habido un ajuste importante en el gobierno en los últimos dos años a partir de una situación muy preocupante, de un crecimiento de deuda muy amplio, muy rápido, que se dio sobre todo de 2012 al 2016. Eh, fue muy preocupante y entonces el gobierno que es saliente, pues se tuvo que amarrar porque se estaba disparando totalmente y se estaba descontrolando la economía. Se amarraron. Eh, eh, creemos nosotros que no de la manera correcta, pero sí se amarraron eh, y por eso es que este, este año, en 2018, vamos a acabar con un 0.8% del PIB, ¿de acuerdo? Este, entonces, cuando nosotros decimos en esa primera bala 1% del PIB para 2019, eso es lo que queremos decir, ¿de acuerdo? Eh, el siguiente punto es que hay una observación escrupulosa del principio de austeridad, base de la reorientación del gasto hacia programas con un alto impacto en el bienestar de los mexicanos, ya sea la infraestructura para el desarrollo de largo plazo. ¿Qué queremos decir con ello? Creemos nosotros que tenemos que redireccionar todo el gasto posible a dos asuntos, capital humano e infraestructura pública. Si no tenemos... Un, un, un capital humano de primera y si no tenemos infraestructura pública de primera no vamos a poder crecer de manera robusta en el largo plazo. La prudencia, la transparencia, la responsabilidad y la objetividad son las premisas bajo la, las que se construyó el paquete económico. Eh, quisiera aquí eh, eh, decir algo respecto al asunto de, de los salarios. Eh, con, eh, mucha gente me pregunta. ¿Qué va a pasar con este asunto de, que, que, que está ahorita considerándose la Suprema Corte respecto a la validez o no de la ley de este, remuneraciones? Eso al Poder Ejecutivo, pues es, para el Poder Ejecutivo es irrelevante, porque nosotros vamos a tener un tabulador. En ese tabulador se van a fijar los sueldos y nosotros en el Poder Ejecutivo pues vamos a decir, el presidente de la República gana tanto, los, los secretarios ganan tanto, los subsecretarios ganan tanto, etc. Entonces eso no es, no es problema para nosotros. Si sí es un problema para el país y es un problema especialmente para el Poder Legislativo, porque ellos al final del día son los que tienen la última palabra en términos del presupuesto. Ellos van a tener que considerar si tiene o no sustancia eh, esta... Eh, 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 bueno, esta postura que ha tomado el Poder Judicial, bueno, no el Poder Judicial, la Suprema Corte respecto a las remuneraciones, pero es algo que a nosotros como Poder Ejecutivo realmente eh, no nos compete. ¿De acuerdo? Otra, otro asunto que sí vale la pena decir ahorita hablando de salarios es que la gente piensa, eh, incorrectamente, que esta reducción de sueldos, de salarios, se va a dar en todo el, el espectro salarial. Eso no es verdad. Lo que se va a hacer es básicamente reducir los sueldos de el presidente, los secretarios, los subsecretarios, los titulares de unidad, los directores generales y algunas veces los directores generales adjuntos. Nada más. Todos los demás o van a permanecer intocados o van a ver incrementado en una mayor proporción su, eh, sus sueldos. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los funcionarios públicos que ganen menos de 10 mil pesos al mes netos, van a recibir no solamente eh, eh, el, el, el incremento este, debido a la inflación, pero también van a recibir un 3% extra. entre los de 10 mil y 15 mil, va a ser un incremento de 2% extra. y entre los de 15 mil y 20 mil, un 1% extra. por tanto, este ajuste salarial básicamente le afecta, digamos, a los directores generales, directores generales adjuntos hacia arriba, no hacia abajo. Eso es muy importante subrayarlo. Yo Ustedes pueden decir, bueno, pues entonces, eh, entonces pues no vas a ahorrar nada de eso. Este asunto de los salarios es un asunto de justicia social, no es un asunto de financiero. Lo que vamos a ahorrar en los salarios de arriba, lo vamos a gastar en los salarios de abajo, los extras. Entonces, esto no es, esto no es un asunto de, 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 de cómo empatar mejor el balance presupuestal. Bueno, el, el, el siguiente, la siguiente bala dice… Se preserva lo fundamental el marco tributario. No se, program, no se proponen aumentos en las tasas de los impuestos existentes. Esta ha sido siempre una promesa del presidente de la República. Ni la creación de impuestos nuevos. Los ingresos presupuestarios o presupuestales, ahí depende de cómo, de cómo les guste decirlo, eh, pa, totales para 2016 se estiman en, todos son estimados, 5.274.4 miles de millones de pesos, es decir, alrededor de 5.5 billones de pesos, 5.5 millones de millones de pesos para 2019, de los cuales 1.045 miles de millones de pesos, es decir, 1.045 billones, eh, corresponden a ingresos petroleros, y eso da un total de 19.8% de todo el monto, del, del monto amplio que ahora es muy poco, estamos acostumbrados nosotros a lo largo de los años, en la bonanza petrolera, pues de que fuera inclusive mayor del 50%, ¿eh? ahora ya estamos hablando de que no llega ni siquiera al 20%. 3.287.6 miles de millones de pesos, es decir, 3.28 eh, billones de pesos, eh, que es el 62.3% del total a ingresos tributarios 120.3 miles de millones de pesos a ingresos no tributarios. Los ingresos no tributarios son del tipo derechos, aprovechamientos, etc. Y finalmente, 822.5 miles de millones de pesos a ingresos de organismos y empresas. Se prevé que los ingresos presupuestarios muestren un crecimiento real en 2019 de 6.3% a la cifra aprobada en 2018. Esto quiere decir, el PEF, el presupuesto de ingresos aprobado, hace un año, o un poquito, eh, más, sí, más o menos hace un año, eh, 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 el monto que se establecía ahí, si ustedes le agregan en términos reales 6.3%, llegan al monto que nosotros estamos este, especificando, es decir, este 5.3%. Eh, punto, punto, básicamente 5.275 billones de pesos. Eh, en la, eh, ¿por, qué, ¿Por qué este crecimiento? Este crecimiento se debe a dos razones. La primera, ustedes pueden decir, no, pues parece demasiado 6.3%, pero van a ver que en realidad, en términos reales, pero van a ver que en realidad este, no es demasiado. Lo que sucede es que en, en este cambio de sexenio nosotros tenemos una ventaja. Nosotros podemos entregar hoy. 15 de diciembre el, el, el paquete. Entonces tenemos datos de todos los ingresos que ha tenido el gobierno hasta básicamente el, el mes anterior, hasta el cierre de noviembre. Al tener más datos, este, podemos estimar mejor los resultados. Eso explica el, al revés, cuando, cuando uno hace el presupuesto normalmente en un año normal, que generalmente ellos no tienen datos hasta quizá julio o agosto a lo sumo. Y esto hace que, el, que los estimados sean malos. Esto ha, ha llevado, por cierto, hasta críticas del propio Fondo Monetario Internacional, que dice, ustedes a propósito subestiman ingresos. Y la verdad no, no es precisamente eso, sino es que no se tiene mucha información cuando uno está cortando casi a mitad del, del, del año. Entonces, nosotros tenemos más datos y creemos que es, es, va a ser muy fácil obtener ese 6.3%. De hecho, si ustedes… Eh, eh, en, términos re, en términos de pesos de 2019, comparan lo que quizá acabemos teniendo este año en estimado con lo que estamos proponiendo en nuestro paquete, básicamente es lo mismo. Es decir, nos vamos a mantener de manera constante los ingresos. Eso no quiere decir que no vamos a tener todavía más, yo espero que sí, por el bien de nosotros, pero sobre todo por el bien de los estados y municipios, porque recuerden que entre más recaudación federal participable se tenga, pues mejor en mejores circunstancias estarán los estados y los municipios. La siguiente bala dice, por su parte, el gasto neto total del sector público tendrá un crecimiento real en 2019 de 6.1% respecto al PEF del año pasado, presupuesto de, eso de la Aferencia del año pasado, el aprobado por la Cámara. Este, eh, 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 la, para darles una idea, el crecimiento de los ingresos respecto al PEF como lo había dicho antes, en términos reales es 6.3 y el gasto 6.1. Eso les da una idea también de que vamos a tomar con mucha tranquilidad las cosas y eso explica por qué vamos a ser capaces, creemos, de tener un, un, déficit, un superávit primario del orden en 1%. Este… Eh, ahí pueden ver más detalles y alcanzar el nivel, por cierto, va a ser 5.778.3 miles de millones de pesos, es decir, alrededor de 5.78 eh, billones de pesos. El paquete económico considera recursos por cerca de 252 miles de millones de pesos para proyectos prioritarios del sector central. Destacan entre ellos la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, el llamado 68 años o más, que con un presupuesto planteado de 100 mil millones de pesos permitirá duplicar los recursos que reciben nuestros adultos mayores y ahora va a ser universal. Antiguamente el único programa universal de 68 años o más estaba en la Ciudad de México. Ahora ese programa es el, va a ser a nivel nacional. Este, para todos, el gobierno federal ten, tenía uno, el anterior, pero topaba eh, para ciertos ingresos mínimos, mil y tantos pesos, cualquiera que tuviera mal, más de mil y tantos pesos eh, por pensiones o por alguna razón, no podía acceder al, a, la, a la pensión. Y es, eh, es tan triste la situación de nuestros adultos mayores, que a mí siempre me gusta decir, que aun cuando estaba topado muy bajo, alrededor de 60% de todos los adultos mayores en todo México, tenían podían tener acceso al programa. Entonces, hagan, eh, con eso pueden ustedes darse una idea de la magnitud del problema de pobreza que hay entre los adultos mayores en México. Ah, eh, otro, otro programa muy importante para nosotros es Jóvenes Construyendo el Futuro, para el que se proponen 44 mil 300 millones de pesos, eh, para, dos, para, eh, para un universo de 2.6 millones de jóvenes. Y hay otros diversos proyectos de infraestructura ferroviaria, carretera y aeroportuaria, por un monto de 30.4 miles de millones de pesos. Eh, en la página 3 que ustedes van a recibir, aparece un cuadro donde hay eh, varios pro, proyectos prioritarios del sector central, del gobierno central, quitando Pemex y CFE. Eh, el, primero, el primero que aparece allí es el Tren Maya, Ahí se está inicialmente, estamos pidiendo en el proyecto de presupuesto de egresos que ustedes nos hagan el favor, ustedes los diputados, no los reporteros, los diputados, porque aquí también hay diputados, este, nos hagan el favor de aprobar seis de aprobar mil millones de pesos para el corredor transísmico, el que está en el istmo. Eh, eh, 900 millones de pesos. Recuerden que en realidad en el, trans, en el istmo hay un, hay, hay un ferrocarril, hay unas vías construidas desde hace mucho tiempo. Lo que sucede es que se tienen que modernizar y se tienen que ampliar para que puedan tener trenes de alta velocidad. Caminos rurales, 2.500 millones de pesos. Modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria de conectividad, 18.000 millones de pesos. El programa Internet para Todos, 600 millones de pesos. El programa... Eh, para las colonias marginadas 8 mil millones de pesos el plan de reconstrucción recuerden que pues, desgraciadamente sigue el problema y ya ellos se ha sumado el problema en Nayarit, eh, tiene eh, 8 mil millones de pesos sembrando vida el, el programa de un millón de hectáreas que va a empezar a tomar a, a, a tomar pie en este en este año 15 mil millones de pesos la, 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 la presión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, siete mil millones de pesos, los adultos mayores, ya habíamos hablado 100 mil millones de pesos. Eh, y otros más ahí los pueden eh, quizás joven construyendo el futuro 44 mil como había dicho 300 millones de pesos crédito ganadero a la palabra 4 mil millones de pesos fertilizantes mil millones de pesos precios de garantía productos alimentarios básicos 6 mil millones de pesos producción para el bienestar 9 mil millones de pesos y apoyo a pymes tres mil millones de pesos las transferencias federales a los estados, es decir, las aportaciones, participaciones y otros conceptos que se le transfieren a los estados por ley, alcanzarán un monto de aproximadamente 1.9 billones de pesos, que es una cantidad pues, muy, muy, muy grande. En particular, y esto siempre cuando me he estado reuniendo con los gobernadores, que luego tienen el presupuesto a fin de año muy complicado, ¿no? luego no pueden cerrar. Yo siempre los aliento diciendo que el año que entra va a haber un incremento real de 8.4% con respecto a lo aprobado en 2018. Si ustedes quieren, lo quieren en nominal, ahí se me olvidó decir, eh, eh, recuerden que nosotros nos anclamos, nos tenemos que anclar a la inflación que espera el, el Banco de México. El Banco de México espera para el siguiente año 3.4%. Entonces, si reciben en real 8.4%, si lo quieren en nominal, sería más o menos 11.8% de incremento en el caso de las participaciones que recibirán los estados y los municipios. El esfuerzo fiscal, como decía antes, delineado en el paquete económico de 2019, permitirá que el superávit primario sea del orden del 1% del PIB y eso a su vez implica que los requerimientos financieros del sector público se van a ubicar en alrededor de 2.5% del PIB. Esto lo que significa es que, recuerden, más o menos, puedo estar equivocado, pero en 2012, a fines de 2012, la deuda respecto al PIB era, bueno, Mario sabe mucho más que yo de eso, debe ser del orden, o debió haber sido del orden del 36% del PIB más o menos, y llegó a estar en 2016 del orden de 49%. Y fracción por ciento del PIB, que es una barbaridad en tan pocos años. Entonces se ha ido bajando, ahorita debe estar en, en el orden de unos 45% del PIB, y al tener nosotros este superávit primario, eso va a ser todavía un poquito menor el siguiente año. Es decir, ya está controlado este incremento desaforado en la deuda, ya está, está estabilizado, creemos, el, este problema. Eh, y una vez, que, eh, una vez que ustedes pasan esas balas, se van a encontrar, y ya no, no les voy a quitar su tiempo, un texto que este, de alguna manera resume los criterios generales este, eh, de política económica. Ahí lo van a ver, son varias páginas. Y quizás, nada más como un último punto, antes de traer las preguntas, quisiera decirles que en la página 11 hay datos que son básicos, que son importantes. Por ejemplo, ustedes pueden decir qué. qué ¿Qué crecimiento crees que va a tener la economía? Nosotros pensamos en los criterios que va a ser de 2.0% del PIB. Nos estamos yendo de manera conservadora. Creemos que va a ser más, pero nos lo estamos jugando, con, les insisto, de manera muy conservadora en todo esto. Eh, ¿Cuánto pensamos que va a ser en términos de miles de millones de pesos de 2019? El PIB. Eso es bien importante para que todo el mundo lo tenga en mente. Van a ser Pensamos alrededor de 24.942 miles de millones de pesos. hagan de, Es básicamente para que, para que lo recuerde, un poquito menos de 25 billones de pesos. Eso piensen que va a ser el PIB el año que entra, para que hagan todas sus, todos sus este, comparaciones respecto a todo. 25 billones de pesos. La inflación que esperamos, como les digo, este, les decía, pues todo, nosotros nos tenemos que, no tendríamos, pero por supuesto que nos anclamos a lo que el Banco de México sugiere. Este, el Banco de México, al final del día, es la autoridad que se encarga de la estabilidad de precios y estamos eh, junto con ellos estableciendo una inflación de 3.4% de diciembre a diciembre. El tipo de cambio que esperamos este, de, eh, de promedio en el año, 20 pesos por dólar. Eso es lo que esperamos nosotros. Eh, ¿La qué tasa de interés esperamos? Pues la típica es la tasa de interés que se paga por los CETES, ¿se acuerdan? Los certificados de la tesorería, generalmente se toman pues, los de un mes, de 28 días, y lo que estamos esperando es una tasa de interés del orden de 8.3%, es decir, en términos reales un poquito menos de 5%. Eh, eh, la tasa de interés. Eso es relevante porque esa es la deuda, eso es lo que necesitamos considerar para la deuda, para la deuda que debemos a, a los nacionales, la deuda del gobierno federal que está en manos de ustedes o en manos de extranjeros pero en instrumentos de, eh, este, denominados en pesos. Y, y en el caso de la cuenta corriente, esto es, suena muy raro pero en realidad es, es más fácil de lo que parece, hagan de cuenta, la cuenta corriente es la cuenta que nosotros tenemos con el resto del mundo. Cuando es positiva, le estamos prestando al resto del mundo. Sí, hay países que le prestan al resto del mundo. Por ejemplo, China, por ejemplo, muchos países de, 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 del sur asiático. Y hay países que les prestan los otros muchísimo. Por ejemplo, pues ya lo sabemos, porque el presidente Trump de Estados Unidos siempre se queja de ello. Estados Unidos, Estados Unidos tiene un déficit de cuenta corriente inmenso. Nosotros, nuestro, va a haber un déficit, como, pero es es, es muy manejable. Estamos esperando, en términos de millones de dólares, un déficit del orden de 27 mil millones de dólares. Eso es 2.2 del PIB, que es algo muy razonable. De hecho, cualquier cifra en términos en déficit de cuenta corriente o déficit público. Menor de 3%, todo el mundo a todo mundo le deja tranquilo. Nosotros vamos estimamos 2.2%. .2%. Eso no quiere decir que no queramos que sea menos el déficit. Esperemos que sí. Básicamente parte de este problemita, que no es problema, pero parte de este de que no sea menos, es por lo, el precio del petróleo, ¿no? Y la plataforma. De hecho, nuestra de exportación que ha caído, como ha dicho el presidente de la República, mucho en los últimos años. Luego, ¿qué más vale la pena considerar? Que está, creemos, junto con muchos analistas, que el PIB de los Estados Unidos va a crecer 2.6%, eh, que la inflación en los Estados Unidos va a ser del orden de 2.2%, que la tasa de interés internacional, que esa es la tasa de referencia nuestra cuando pagamos eh, deuda en, en dólares, eh, lo que le llaman, la, la clásica es la LIBOR, el London Interbank Offer Rate, se llama, es a tres meses, eh, pensamos que va a ser 2.9%. Y el petróleo, ya la última ya. Y con eso ya, ya, ya termino. El petróleo que para nosotros ya no es tan importante como antes, pero sigue siendo importante. El precio promedio que esperamos, y aquí sí nos fuimos muy al piso, tratamos de nueva cuenta ser muy conservadores, que esperamos es de 55 dólares por barril. En este momento debe estar como en 58, 59. Hay gente que dice esto de aquí es demasiado pesimista, pero preferimos, porque, porque recuerden, no solamente es el precio, sino es la cantidad de barriles que podemos extraer, y ahí también no sabemos exactamente qué va a pasar, porque es, ha ido picada la producción petrolera, como insiste, insiste todo el tiempo el presidente, correctamente el presidente de la República. Entonces, por eso creemos que 55 está bien, es, muy, es un poco conservado, pero está bien. La plataforma de producción que esperamos en promedio en el año es de 1.847 eh, millones de barriles y eh, el gas natural, el, el precio promedio del gas natural 2.8 dólares. Eh, y con eso concluyo y, y contesto tres preguntitas. Nada más, ¿eh? Por favor, primero, eh, Leonor Flores, eh, la periodista Leonor Flores, de El Universal, si es tan amable. Eh, ¿Qué tal, subsecretario? Digo, secretario, buenas tardes. Eh, 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 me faltaba ver si este, este presupuesto está blindado con las este, coberturas petroleras. Eh, quisiéramos saber también eso y… ¿Cuál es el porcentaje de reducción de los sueldos de salarios de los secretarios hacia abajo? Y también si en esta propuesta vienen también la reducción de los salarios de organismos no, autónomos como el Banco de México, el INEGI, si sí, también eh, ¿Cuánto se estaba previendo para el sistema de aeropuertos y sobre todo Santa Lucía? Si este presupuesto, este paquete, como dice don Porfirio, no es una piñata, ¿por qué crece el presupuesto, el gasto neto, más que la inflación? Gracias. No, eh, el, uh, eh, es que fueron muchas preguntas. Vamos a empezar. La primera era, eh, era sobre la... ¿Sobre qué era? Ya se le olvidó a usted, por andar haciendo tantas preguntas. Coberturas. Coberturas. Star, eso, Star. Sí, le, 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 hay una cobertura. Eh, no quiero decirlo públicamente, es una cobertura porque, porque eso implica muchas cosas en términos de cómo eh, transmitimos la señal de cómo nosotros percibimos que puede ser el mercado ya si se va totalmente abajo. Es una cobertura bastante razonable, es una cobertura muy bien hecha. Que, que nos da mucha seguridad. La siguiente pregunta. La reducción de los salarios, de cuánto es? La reducción de los salarios. Ahorita no lo recuerdo, pero la reducción, insisto, de los salarios es nada más en los niveles superiores. Por nada ejemplo, más ¿cuánto eso. va a ganar usted? ¿Cuánto qué? Ah, yo. Sí. Pues el presidente va a ganar 108 mil y fraccioncita, no me acuerdo, y él siempre hace la broma de que los secretarios van a dar como 600 pesos menos. Entonces como yo como 107 haga de cuenta. En los órganos autónomos. Ah, eso es una pregunta ahí sí es importante decirlo. A ver, hay que entender que el, en el caso, por, hablemos del Banco de México, por un lado, que es autónomo, o del Poder Judicial, ellos lo que hacen es mandarle a la Secretaría de Hacienda, de hecho, el Poder Judicial se lo mandó al secretario eh, de Hacienda eh, anterior, a José Antonio González Anaya, eh, se les manda el presupuesto de ellos. Nosotros no lo podemos tocar, el Ejecutivo no lo puede tocar, nada. Podemos echarle un vistacito así, nada más ver el balance para, para ver cuánto vamos a necesitar, cuánto ellos requerirían, si es que el Poder Legislativo eh, al, aprueba o no el, 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 su presupuesto. Pero nosotros no podemos tocar nada, eso se traslada y nada más se plasma en el presupuesto. Entonces, eso nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? simplemente se traslada. Y eso es lo mismo también con los autónomos. Lo de los aeropuertos, ¿cuánto trae ahí eh, en Santa Lucía? Ahorita en Santa Lucía me parece que son, es una, no tengo el dato a la mano probablemente, como del orden de 15 mil millones de pesos. Recuerden, esto también es muy importante, que lo repito hasta el cansancio, el asunto de Texcoco, el aeropuerto de Texcoco no tiene nada que ver con el PE. ¿de es decir, se va a resolver con, el, con, la, con los fondos que están adentro. ¿Alguna otra pregunta? Elizabeth Albarrán, por favor, del periódico El Economista. Buenas tardes. Yo quisiera saber si este superávit primario está contemplando si el próximo año el gobierno recibirá remanentes de operación del Banco de México. Hay muchas dudas sobre esta meta de 1% porque parece que es muy ambiciosa, tomando en cuenta que el gobierno pasado lo logró gracias en gran medida al remanente de operación. Y también quisiera preguntar, eh, el gasto en, en inversión, ¿cuánto va a ser y cuánto incrementa respecto de lo que se aprobó? De, lo, de, la, de la vez pasada. De es, lo que se eh, aprobó ahorita no lo traigo, no traigo aquí eso, ahorita uh, ahorita lo busco, que probablemente está ahí. Pero es, el, pri el primer punto es, eh, eh, que es un punto interesante, es... Cuando hay variaciones en, la, en, la, en el tipo de cambio, en la, el valor, digamos, de los, de, las, de los saldos que tiene el Banco de México en, su, en las reservas internacionales, iba a decir, sus reservas, son de todos. Lo que sucede es que el Banco de México es el único que puede disponer de ellas. ¿eh? Este, cuando en esta evaluación, esto da, dio pie en algunos momentos, cuando hubo una devaluación fuerte, a que el Banco de México pudiera transferir eh, de, de, un monto importante de... Eh, de, de dinero a la Secretaría de Hacienda, y eso en efecto ayudó mucho en el caso de 2017. Esto, sin embargo, ya no fue el caso en 2018. El superávit primario del gobierno saliente, y bueno, en nosotros un mes, va a ser del orden, como dije, del 0.8%, y eso es sin eh, lo del Banco de México. Lo de la, lo de la, la inversión, déjenme ver si lo, lo traigo aquí a la mano, eh, déjenme ver rápido. Eh, es que no lo traigo desglosado totalmente, eh, pues no lo traigo aquí, pero estoy seguro que, a ver, eh, no, no lo traigo, eh, no, lo, no lo recuerdo, la verdad, respecto al año pasado, pero el, es y significativamente y mayor. Y solo por último, eh, ¿hay una reducción en los ingresos por la reducción del IVA y del ISR en la frontera? ¿Esto no afectó a los ingresos que registra el gobierno en la parte tributaria? Eh, eh, esa es una pregunta que, que sobre todo lo hacen los gobernadores, porque dicen, oye, no, la recomendación federal participante se me va a caer. La verdad no, no es tanto, nosotros estimamos eh, una cantidad bastante eh, más modesta de lo que la gente piensa, hay, estimado, hay gente que dice van a ser 100 mil millones de pesos, van a ser 150 mil millones de pesos, hay gente que dice que 80 mil millones de pesos, nosotros estimamos que va a ser del orden de 40 mil millones de pesos, y eso lo, lo, lo sustraemos, lo, lo, en el caso del, de, la, del, de la ley de ingresos, lo restamos, digamos, del monto total, este, por supuesto que se tiene que contemplar, no es una gran cosa, y usted puede decir, oiga, no, pero si hay, más, hay muchas empresas en, en la frontera, bueno… Lo que sucede es que para poder tener el beneficio económico de, en lugar de pagar 30%, pagar 20%, se requieren una serie de requisitos importantes. Por ejemplo, Pemex, que es por mucho quien genera más ISR en la frontera, pues no va a tener la reducción porque Pemex no genera esos ingresos a, a, allá, los genera, digamos, en el sur. Entonces, cualquier empresa cuyo ingreso realmente no sea no esté localizado en ese lugar específico, en esos municipios de la frontera, pues no puede definitivamente acudir al beneficio. Y aparte, para tener el beneficio, pues las empresas deben estar al corriente en sus impuestos anteriores. Y no se crean, de vez en vez hay muchas empresas que no los tienen y por tanto, pues a lo mejor inclusive van a preferir no acudir al beneficio económico. Ese beneficio económico se da expuesto. Es decir, usted, tiene, usted como empresa va a tener que pagar el 30%. Y después buscar el beneficio económico. Finalmente, por favor, la periodista Belén Rodríguez del Diario Reforma. Por favor, Belén Rodríguez. Buenas tardes. Eh, primero, me gustaría saber si efectivamente eh, con estos ajustes que se hicieron al presupuesto se logró el ahorro de 500 mil millones de pesos que se, que se había anunciado y que además sería resultado de, de medidas contra la corrupción. Eh, y también me gustaría saber cuántas plazas están previendo que, que se reduzcan en la administración pública, considerando también que se va a quitar todo el esquema de delegados, este, si hay una reducción importante en, en el número de plazas. Bueno, en el primer caso, sí, en efecto, siempre hemos dicho y seguimos insistiendo, que eh, recuerden, ¿de cuánto dijimos que iba a ser el, 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 el gasto? 5.8. 2,75 billones eh, eh, de pesos. Entonces, cuando estamos hablando de 500 mil millones de pesos, estamos hablando de un alrededor de 0.8% del PIB, que en realidad no es tanto este, y es, este, eh, es bastante eh, manejable. Eso está plasmado en el presupuesto, ¿cómo? Porque a las, a las entidades, a las dependencias, ya no les dimos tanto dinero para gasto en combustibles, para gasto en medicinas, para gasto en equipo médico. ¿Sí me explico? Lo, lo, lo bajamos. Y lo bajamos no por irresponsables, no pensamos que no lo puedan comprar, sino que ahora lo van a comprar de manera limpia y sobre todo de manera consolidada y eso va a hacer que los precios unitarios sean eh, significativamente eh, menores. ¿De acuerdo? ¿Y cuál era la otra, perdón? Reducción de plazas, considerando ah, ah, también todo el, el aparato ahí, de delegados. Ahí, ahorita todavía piense, a ver, póngase, pónganse, en el papel del gobierno. Ustedes entran el primero de diciembre y básicamente en, en diciembre lo que hacen es eh, eh, antes de, 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 de compactar estructuras, lo que hacen es congelar plazas, ¿no? Lo que hacen es primero decir, a ver, vamos a ver, no voy a, no voy a, si yo tengo una plaza disponible no la voy a llenar y voy a empezar a ver qué es qué es lo que necesito para cada una de las funciones que necesito en esta dependencia en particular hacer. Y entonces una vez que se tiene eso, que se decide, entonces en enero se presenta la plantilla que uno requiere como dependencia ya ajustada por los sueldos nuevos. ¿no? Entonces eso todavía no lo puedo decir. Pero en el caso notable que usted cita de las delegaciones, es bien interesante ver los organizábanas que había en... Ustedes saben... Que hasta, pues hasta nosotros, hasta el siguiente año, eh, en todas las secretarías, casi todas las secretarías federales, tenían delegados, supongo que saben eso. Y de hecho, en cada estado hay gobernadores que me dicen: No, pues yo tengo como 60 delegados, no, pues yo tengo como 65, no, pues yo tengo 58, pero menos de 55 nunca he escuchado que no haya. En, en, y no es una sola persona, ¿eh? muchas veces, por cierto, sus puestos eran políticos antes que de otra índole. Si no es toda una estructura, es toda una estructura donde hay direcciones abajo de ellos y luego subdirecciones, etcétera, etcétera, en cada estado. Por ejemplo, en Cedesol, la antigua Sede Sol, había una delegación en particular para eh, eh, Prospera, para el programa Prospera, y otra más para todos los demás programas de Sede Sol. Entonces, ya se han de imaginar ustedes la estructura tan grande que había, y esa es una de las razones que el presidente siempre ha aducido para tener una sola delegación y dispersar los recursos de manera directa. Muchas gracias. Les... Muchas gracias. les. Sí, sí, sí son, los, son de 30, sí, de 30 a 20 y el IVA de 16 a 8. Les agradecemos mucho su presencia en esta conferencia de prensa. Gracias, doctor Carlos Ursúa.